Bien, señores, tal como les comentábamos hace unos minutos, les vamos a comentar y les vamos a presentar parte de lo sucedido dentro de lo que fue el pasado Festival Catrina, que apenas se llevó a cabo este 9 de diciembre en Cholula, Puebla, justo atrás o a un costado de las pirámides de esta ciudad milenaria, que bueno, pues de alguna manera estuvo bastante prendida, gracias pues bueno ahí a la organización, a los organizadores, y por supuesto antes de darles a conocer parte de lo que pudimos capturar, agradecemos por ahí a Mariana Alcántara y a Bacha Promotora, quienes bueno estuvieron a cargo de la organización o fueron parte de la organización, y concretamente en cuanto a la difusión, a lo que fueron o lo que son los medios ahí para poder cubrir este tipo de eventos, y que bueno, pues ya hemos tenido oportunidad de poder trabajar por ahí en conjunto en algunos otros eventos y festivales, y bueno, pues agradecemos por ahí el apoyo para que pues a través de nuestras cámaras de Black to Rock y Metrópoli Televisión, pues bueno, pudiéramos estar presentes y capturar parte de lo sucedido para todos ustedes, para todos aquellos quienes no tuvieron la oportunidad de poder estar presentes dentro de este gran festival, que sin duda alguna pues se lucieron con el gran cartel que pudieron traer a Cholula, Puebla, en esta segunda edición de este Festival Catrina. Y bueno, pues no, para no alargarnos un poquito más, les vamos a dejar pues aparte del talento que estuvo presente, que sin duda alguna pues estuvo talento nacional e internacional, desde Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Chile y algunos otros, que bueno, pues seguramente muchos han de haber visto de los que estuvieron presentes en este gran festival. Y vamos a comenzar con Indios, esta banda, esta agrupación argentina, que bueno, pues también estuvo presente en la conferencia de prensa de este festival días antes, y que bueno, pues nos tocó estar presentes dentro de este festival, bueno, para poderlos cubrir y traerles un poco de lo que presentaron sobre uno de los tres escenarios de esta segunda edición del Festival Catrina. Chéquenlos, con ellos iniciamos. Ellos son Indios, aquí en Black Turbo. Bandas españolas de mayor popularidad, el indie rock, pues bueno, formada en el 88, también estuvo presente dentro de esta segunda edición del Festival Catrina en Cholula, Puebla. Estamos hablando de Lori Meyers, esta banda que pues estuvo presentando parte de su más reciente material denominado En la Espiral, con bueno, ahí temitas que seguramente muchos estuvieron coreando y cantando, y que bueno, fueron una de las bandas que estuvieron presentes pues prácticamente a inicio de este festival, y que por supuesto, ya les decíamos hace unos momentos, fue un gran cartel que sin duda alguna desde temprana hora, desde el inicio prácticamente, pues muchas personas ya se habían congregado pues ahí dentro de los escenarios donde se estarían presentando varios de los artistas durante el comienzo de esta segunda edición. Y bueno, pues es algo de lo que nos ha llamado la atención, porque pues en algunos otros festivales también al inicio no hay tanta gente, ya únicamente la gente va llegando pues a partir de la mitad para el final, y en esta ocasión pues bueno, fue totalmente una muy buena entrada desde el inicio, y bueno, pues seguramente muchos de ustedes estuvieron presentes para disfrutar de esta gran banda española Lori Meyers. Nosotros les dejamos un poco de ellos aquí en Black to Rock.
otra de las bandas que les tenemos dentro de este segundo bloque es Banda de Turistas, una muy buena banda que estuvo también por ahí prendiendo el ambiente desde tempranas horas dentro de esta segunda edición del Festival Catrina 2017. Nosotros les dejamos un poco de ellos, disfrútenlos porque todavía tenemos mucho más después de pues darles a conocer a esta muy buena banda de turistas que nos, bueno, pues estuvieron dentro de esta segunda edición. Desde Noruega tenemos para este tercer bloque a Kak Madafaka, una de las bandas que, bueno, ya han pisado escenarios de nuestro país, entre ellos y principalmente uno de los grandes festivales que se realizan año con año en nuestro país, que estamos hablando del Vive Latino, y en esta ocasión pues estuvieron presentes dentro de esta segunda edición del Festival Catrina con esa fusión de sonidos de jazz, rock, pop, funk y rap, entre algunos otros, que, bueno, pues estuvieron prendiendo bastante a toda la gente que se hizo presente ahí dentro de este festival para pues escuchar ahí esas voces, esas melodías pegajosas que, bueno, pues sin duda alguna hicieron a bailar a más de uno durante su presentación. Chequenlos, ellos son Kak Madafaka aquí en Black Tour. Congregaron a cientos de seguidores frente al escenario Cholula fue José Madero, quien, bueno, estuvo dando por ahí una muestra de todo el talento que, bueno, pues ha venido trabajando de manera solista y que en esta ocasión también participó, conformó o formó parte, mejor dicho, de esta
segunda edición del Festival Catrina, ahí dando a conocer o cantando varios de sus sencillos que aquí también les hemos dado a conocer con anterioridad y por supuesto también en promoción a este festival, que apenas pues se realizó este 9 de diciembre en Cholula, Puebla. Chéquenlo, él es Pepe Madero aquí en Black to Rock. ¿Listo? Ahora les tenemos en este cuarto bloque a Siddhartha, quien bueno pues ya se presentó un poquito entrada la tarde noche dentro de esta segunda edición del Festival Catrina, dentro de uno de los escenarios principales, pues para dar ahí a conocer parte de su material discográfico, de sus sencillos, mejor dicho, como Bacalar Tarde, ser parte entre algunos otros, que bueno pues estuvieron siendo coreados por los cientos y miles de asistentes que se pues reunieron frente al escenario donde se presentó. En esta ocasión, pues bueno, aquí les damos a conocer un poco de lo sucedido durante su presentación. Él es Siddhartha, aquí en Black to Rock. Que estuvieron también presentes dentro de este festival, dentro de esta segunda edición, fue el español Carlos Adnes, quien bueno pues también ya ha estado en diversas ocasiones y en importantes eventos en nuestro país, y otra vez nuevamente dentro de lo que fuera uno de los de las ediciones anteriores del Vive Latino, y en esta ocasión ahora en Cholula, Puebla, para dar ahí a conocer, para tocar varios de sus sencillos que sin duda alguna pusieron a bailar a todos los presentes frente al escenario Cholula, que fue en donde se presentó este español. Nosotros les dejamos parte de lo sucedido durante su presentación. Él es Carlos Sánchez. Yeah.
este quinto bloque tenemos a una de las bandas mexicanas que, bueno, pues prácticamente han viajado por todos los diferentes continentes, países, ciudades, y que, bueno, pues sin duda alguna es una de las bandas que también es un éxito total cada vez que se presentan en cualquier escenario de nuestro país. Estamos hablando de esta banda de Molotov, quien sin duda alguna puso a brincar y a cantar a todos los presentes, a los cientos de presentes, miles, que bueno, pues asistieron algunos en familia, y que bueno, pues sin duda alguna también ahí desde los pequeños, jóvenes y adultos, pues estuvieron coreando todas y cada una de las canciones. Así es que, bueno, pues nosotros, para no alargarnos más, aquí les presentamos parte de lo que pues estuvieron ahí presentando durante su aparición en uno de los escenarios principales de esta segunda edición del Festival Catrina. Ahora a esta otra banda también mexicana denominada Zoé, quienes, bueno, pues recientemente lanzaron su documental, y a través de sus canciones como Poli, Love, Soñé, Arrullo de Estrellas, entre muchas otras, pues nos transportaron a través del tiempo durante pues prácticamente toda su presentación. Nosotros les dejamos parte de lo sucedido con ellos. Ellos son Zoé, aquí en Black Turro. Bien, y ya para cerrar con nuestro programa de esta ocasión, les tenemos a Panteón Rococó, una de las bandas que sin duda alguna también son garantías que se presenten, y que, bueno, pues de todo lo que fue su participación, pues prácticamente pues ya para ir cerrando con este festival, esta segunda edición del Festival Catrina 2017, pues todos los presentes sin duda alguna que disfrutaron de cada una de las canciones que estuvieron presentando. Y bueno, pues de ahí había todavía algunas participaciones más, entre ellas, pues bueno, una de las que nos llamó la atención bastante, que fue la de Caballo Dorado, que, bueno, pues estuvieron cerrando prácticamente esta segunda edición, pero bueno, pues de ello ya no les pudimos capturar prácticamente nada. Y bueno, pues en relación a lo que es el programa, pues es que vamos a cerrar con la participación de Panteón Rococó durante su directo en este Festival Catrina, del cual, pues bueno, nuevamente agradecemos ahí el apoyo a Bacha Promotora, a Mariana Alcántara también, por darnos las facilidades, así como algunos otros medios y compañeros, para poder estar presentes dentro de este festival y poderles dar a conocer parte de lo sucedido. Nosotros nos vamos, señores, recuerden seguirnos cada miércoles
viernes alrededor de las 5 de la tarde a través de Metrópoli Televisión, que bueno, pues más bien ahorita le vamos a dar un pequeño giro a través de o a partir de lo que serán las próximas semanas, así es que estén pendientes para pues conocer ahí acerca del nuevo horario que vamos a estar manejando por diversas situaciones, para que bueno, pues no se pierdan de lo que se viene próximamente de los festivales como el Pal Norte, el Vive Latino, entre muchos otros que aquí les vamos a ir dando a conocer pues a las bandas que conforman el cartel de cada uno de estos próximos festivales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, y recuerden seguirnos también en redes sociales. En YouTube nos encuentran como Garco Producciones, y dentro de lo que es nuestra página de Facebook, ahí estamos como Black to Rock, para que también conozcan de los artistas y de los diferentes eventos de los carteles. Por aquí no les damos a conocer de manera directa dentro de este tipo de programas, pero que ahí en nuestras páginas, en las redes sociales, en Facebook principalmente, les vamos compartiendo cada uno de los diferentes carteles que van saliendo a lo largo y ancho de nuestro país. Nos vamos, señores, esto ha sido todo por esta ocasión. Ellos son Panteón Rococó durante su presentación en el Festival Catrina 2017. Pásenla bien, los esperamos en nuestro siguiente programa. Esto fue Black to Rock. ¡Oye! ¿Qué es lo que está pasando allá, viejo?